Va a permitir generar la curva parabólica y la línea base circular nos va a permitir generar la curva circular. 2, 4, 6, 8. La vertical coincida con el punto focal y el vértice coincida con el primer punto que yo he marcado acá. Yo voy a marcar . Tomamos nuevamente la escuadra y marcamos nuevamente la horizontal. La vertical arriba, siempre la vertical tiene que pasar por el punto focal. Tiene que haber un ángulo de 90 grados. Siempre 90 grados, sí. De los 50, porque esta al final es la cuarta parte de una esfera, si esta es la mitad de una naranja en el fondo, está partido por la mitad. O sea, esta es la dimensión de tu... Entonces aquí ve, mira, aquí, si nosotros la colocamos acá... Es exactamente igual. Chachán. Ya, es igual. Ya. Es un cono de reflexión. Ahí. Por lo tanto, ¿dónde se junta la mayor, se concentra la mayor cantidad de energía? Aquí. ¿Ya? Pero aquí tenemos la misma cantidad de energía, lo único que está más distribuida. Si instalamos, por lo tanto, si colocamos, calculamos acá, exactamente lo mismo, la misma cantidad de energía. Simplemente que se concentra, es como la lupa, ¿cierto? Cuando nosotros, ¿qué es lo que hacíamos con la lupa? La lupa es una parábola, ¿ya? Que concentra en un punto. Por lo tanto, nosotros... Para poder quemar el papel teníamos que hacer coincidir que ese punto sea lo más pequeño posible, porque mientras más pequeño mayor concentración de energía por superficie. Si nos alejábamos crecía, pero no teníamos tanta potencia, entonces era un tema de ajuste. Por lo tanto acá nosotros, claro, si nosotros colocamos la olla aquí,
En el fondo de la olla vamos a tener un punto concentrado aquí. Pero si nosotros sabemos que tenemos una olla, ponte tú, de 20 centímetros de diámetro, nos basta con que este punto focal sea de 20 centímetros de diámetro. ¿Ya? Entonces eso nos permite que la misma energía se distribuya en forma más uniforme. Si yo tengo una olla donde el punto focal se me concentra en ese punto, probablemente si se seca el agua se va a hacer un hoyo en la olla, o se va a fundir el metal o va a pasar cualquier problema, se va a quemar la comida que está en su interior. ¿Ya? Por lo tanto yo lo puedo repartir. Si pensemos que la olla, ¿ya?, yo podría tener un punto focal que sea de este diámetro. Es que no se pierda en los lados. Está, tú en el fondo con el calor abrazas la olla con el calor. Y en el fondo eso es lo que. Y está incorporando la energía en la olla. ¿Cuánto grados podía alcanzar? Yo medí 400 en esta cocina, 400 grados. O sea, y tirando la mano sobre la cocina me quemo. No, se quema. Si tú colocas un papel, se inflama en forma automática. Nuestra plantilla estructural y principal de nuestra cocina. ¿Ya? La hemos dividido en 16 partes iguales. 4 y 16. Vamos a hacer una media esfera que va a estar dividida en 16 secciones. 1, 2, 3. De nuestra plantilla. Y vamos a copiar. Esto se copia, se traspasa un papel. Y del papel se traspasa a una lata, una tal que ya le da durabilidad, entonces esto se puede repetir. Teniendo la plantilla, este proceso se hace al inicio, se hace una sola vez, tú generas la plantilla y después puedes ponerte a fabricar cocinas como loco. Nosotros necesitamos calcular el perímetro del tubo. ¿Por qué pasa que si el tubo tiene menos un perímetro menor a 112, no nos van a entrar los 16 cartón? ¿Cuál es la fórmula que llegaste para el 112? Multiplicó el espesor del 7 cartón. Milímetros de, claro, 7 milímetros de espesor del cartón multiplicado por 16 secciones es igual a 112. Por lo tanto, yo necesito pegar 112 milímetros de cartón en un perímetro que no sabemos cuánto es. Bueno, al final lo vamos a ver, pero que está dado por el perímetro del tubo. Puede hacer caso que alguien encuentre otro cartón, pues de 7, no de 7, pues de 6, de 5, de más, de 10, no sé. Entonces, este ejercicio hay que hacerlo. Entonces, tú calculas el perímetro y el perímetro se calcula es 2 pi por R. Es igual. Donde R es igual a 10 medio perímetro y es igual a 10. Da 62,8 milímetros. Entonces se fijan que 62 no alcanzaría. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que 62,18 dividido por 16. Y eso es igual. Igual le tienes que dar 3,92, pero pensando que miden la nada, pero miden 7 milímetros. Entonces ahí uno lo que tiene que hacer es cuando toma el cartón, es aplastar el cartoncito, ¿ya? Ocuparse del cartón, dejarlo más o menos en 3. Eso es apretando, pellizcando el... Claro, para que quepa en el... Para que quepa todos los cartones ahí. Este mismo ejercicio de cálculo del perímetro de esta medida hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esto,
constituido con 16 secciones pegadas en el canto, pero que están desordenadas porque tú las vas pegando. Tú al final tú tienes el tubito y empezás a pegarla, ¿cierto? Vas a empezar a pegarla. Así. Entonces, pues resulta que te van a quedar aquí algunas más juntitas, las otras te van a quedar separadas. Así. No sé cuántas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Tú las pegaste. ¿Ya? Pero te quedaron todas mirando por cualquier lado. Porque afuera no hay nada que las ordene. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo haces tú para que te queden todas ordenadas? Ponía un palito, una cosita, que tenga una distancia. ¿Y qué medida tiene esa distancia? No, se hace el mismo ejercicio. Ya. Ya, tú dices, ¿cuánto tiene este círculo? 100. ¿Cierto? Entonces tú dices, acá, el perímetro, que sería 50. 50, estamos hablando de centímetro, ahora, no en milímetro. 50, y tú calculas 6,28 por 50 dividido por 10, 300 veces, 314. 314 centímetros es el perímetro, ¿ya? Pero tú, ¿qué es lo que estás haciendo acá? Tú tienes un cartón que mide 0,7 y tú tienes que generar un espacio que es el que tú tienes que calcular. Claro. 0,7 por 16. Entonces, uno 0,7 por 16. ¿Cuánto era 0,7 por 16? ¿Cuánto era? Lo habíamos calculado ahora, ¿no? 112. Entonces, decimos nosotros: 314 menos 11,2. Porque es centímetro. Correcto. Dividido por 16. ¿No es cierto? Y nos va a dar que es al perímetro, tú le sacas el espesor de los 16 cartones. ¿Cuánto? 302,8. 302,8. Dividido por 16. Dividido por 16. ¿Verdad? 4,8. No. No. Te da 19 y algo. 19 centímetros. Que hay de aquí a aquí. Ahora, claro, en realidad es 19 y quizá un poco más, porque el 19 es la curva. Pero nosotros aquí tenemos que poner un cartoncito recto. Pero como va metido para adentro, queda bien acá. Si yo, por ejemplo, tengo pegada esa y yo voy a pegar la otra, yo, si lo presiono, si estuviera la veta así, se me quiebra el cartón. Se quiebra. En cambio, como está a lo largo, va soportando, digamos, la separación que se va generando. Porque no siempre, como no es exacto, puede hacer caso cuando ya llegué a la última, ya, tú tenés todas pegadas y la última te quedó, no te quedó de 19. Te quedó 17 por defecto. Pues ahí quiero que te tienes que apretar un poquito más el cartón hasta que te genere los 19 y colocar el cartón ahí. Por ejemplo, si yo la cortara así, te fijas, yo la cortara así, si la comprimo, se me cobra al tiro. En cambio, si yo la corto así, si yo la comprimo, me aguanta. Tuviera la veta así, yo la comprimo y se quebra. Que tiene la veta ahí. Que tiene la veta, se quiebra ahí. En cambio, en esta, la veta está así. Yo la comprimo y aguanta en este sentido. No, cuando las piezas no quedan bien cortadas, ¿no es cierto? Uno primero tiene que cuadrar aquí, porque esto es importante. Sí. Esta es la línea que manda. Que quedan todas iguales. ¿Eh? Y cuadran acá, incluso uno le colocaba cinta así, la encintaba. Y después, ¿no es cierto? Emparejaba. Aquí, ya, ¿viste? Te fijas en esa regularidad, entonces se compra una lija bien, de grano bien grueso. Se pone en una tablita y ya, póngase ahí. Está media hora y le da, hasta que nos empareja todo, nos deja para aquí. ¿Ya? Absorbe todas las diferencias aquí y después aquí. Si
15 de la media. ¿Cuánto tiene que medir? ¿Cuánto era? Hemos dicho como 3, casi 4. Ahora las suerte vienen de nuestras cabezas. Lo típico que se hace esto, ¿eh? Se hace así. ¿Eh? Ah, ya. Eso no tiene que ir, no, tiene que ser. Tiene que impregnarse. Tiene que impregnarse, una capa delgadita. Ahí. El pegamento, no se te tiene que pegar pegamento en las manos. Bueno, ahí tú sabes que está en una posición ya más o menos. O sea, si lo dejas en más de 2 o 3 horas, capaz que pierde un ya poquito no la adherencia, o se ensucia más que nada. ¿Ya? Ahí lo podrías dejar eventualmente 3 horas. Sí, agarra bien. ¿Ya? Entonces, tú sabes que ella, tú puedes pegar, porque si me quedara pegote, me quedara, significa que no le falta. Entonces, cuando no existe tensión, genera una tensión. Y eso por eso que tiene que ser delgadita la capa. Entonces, nosotros decimos ya, vamos a... Claro. Una alternativa, ¿cierto? Es irlos pegando así, ¿ya? Y otra alternativa es irlos pegando así. Es más fácil pegarlos así, sí. pero tenemos el riesgo, corremos el riesgo de que vamos a tener parejo abajo, pero no arriba. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos, ¿no es cierto?, de que haya un tope acá. ¿Qué es lo que hacían algunos alumnos? Agarraban un trozo de cartón y lo pegaban aquí. Ya. Entonces ese cartón servía de tope para saber hasta dónde tenía que llegar. Claro. Porque después igual tenemos que pegarle un anillo de cartón que es como el remate. Entonces uno podría pensar... ¿sí? Uno pegara aquí, algo ahí. Todo me desparejo, pero que pegara, lo pegara ahí. Entonces así uno tiene un control. ¿Te fijas? Entonces uno dice aquí. Miren acá, ¿está seco? Ya, entonces, fíjense bien, esta es aquí, en esta esquina, ahí, y después este por dentro, porque acuérdense que calculamos nosotros el interior, ahí, justo en la esquinita, ahí, ¿ve? Ahí quedó. ¿Distintas formas? Se va a ir estructurando en la medida que van presentando los elementos. Sí, ahora está un poco... desde el centro, ahí. En un papel, ahí nos va. Lo otro es dar la vuelta y como igual que la modista, uno pone un papelito encima. Sí. ¿Ya? ¿Lo pueden calcular? ¿Ya? Hazlo para que YouTube. Ahí está, tira de línea. No tires la otra todavía, no voy a quedarme acá. Cuidado. Ya, vale. Ya, dale un toque.
tenemos nuestra plantilla cuya beta, ¿cierto?, va a tener que ser en ese sentido. Significa que el cartón, ¿ya?, el cartón va a tener que tener la misma beta, tiene que ir en esa posición. Se pone en esta posición para que quede el borde apoyado en la mesa, entonces se va a embetunar aquí, no importa que va a ser para allá, a pesar que esto llega hasta por ahí nomás, ya, porque después va un disco de cartón que remata todo. Entonces va aquí y va aquí, y en este va aquí, va el borde aquí, aquí, el borde aquí, cierra y completa. Centradito, y te vas, ¿ya?, antes de pegarlo, porque bueno, esto pega, después no despega. Te fijas que quede centradito, vaya centrado para arriba, porque si no te va ahí ya. Y una aquí, al cargarlo, no hay que cargarlo así, sino que en cada sección donde tú estás cargando, mira abajo, coloca la mano aquí, eso, agarra, mira, tú agarras acá, tú vas a cargar y estás cargando con esto también para acá, porque si cargas de arriba sin afirmar abajo, se va a soltar ahí. Entonces tú... El pot. Esto. ¿Ya? Y tiene que quedar bien justo en la base, ¿no? Justito a la base, ¿ya? Puede cerrar el canto aquí, ya, porque necesitamos, después nosotros barnizamos esto, entonces necesitamos sellar la cúpula. Y lo más claro que no se meta nada por hacia allá. Efectivamente, alguien se podría sentar acá arriba. Bien estructurado, que es con firmeza, que si ya tiene la forma exactante. Ese, ¿cierto? Entonces tiene la beta está en este sentido, se ubica acá, este tiene la beta
aquí. Centímetros la distancia que hay desde la base aquí hacia arriba, 25, ahí se encuentra el punto focal y ese punto focal está inserto en el plano que genera este plato aquí. ¿Ya? Eso lo vemos en el dibujo. Después con el, pues el doble masking con el barniz y ya una capa firme. Esta parrilla, no sé cuál es la gracia de esta parrilla, es que es una parrilla que aunque cambie la iluminación de la cocina, ya el soporte de la olla permanece horizontal, entonces no se muestran los líquidos. Tomen en cuenta 10 centímetros. Si toma en cuenta que un sistema operativo no puede tomar en cuenta eso, toma en cuenta ahí. Y aquí de aquí marca el círculo interior. Muchas de las personas que construyen esta, cuando uno les dice hacer el asa, hacen esto, porque se arrancan con los tarros, por ejemplo, esto está así, hacen esto así. Pero ¿cuál es la gracia que sea circular? Para que no se produzca fatiga ahí. El hoyo no puede tener vértice. Y para aquí ellos lo hacen así porque saben que es más cómodo. Porque es más fácil. Claro. Ah, porque es más fácil. Es más fácil cortarlo, incluso. Yeah. O de repente lo hacen así. Ya. Yeah. Sería más fácil hacerlo así, ¿no es cierto? O lo cortamos así. Pero no, lo que se exige acá es que sea circular.
puede ser ovalado, pero nunca con un vértice. Porque la, por ahí rompe. Por aquí va a romper. Con el esfuerzo, cuando tú lo vas a tomar, por aquí va a romper. Por aquí rompe. Es más resistente. Entonces, cuando... más resistente cuando es circular, completamente circular. La fuerza. Vamos. Imaginar esto. ¿Cómo que cada vez girando un poco? Suave. La idea es comprimir bien el papel. Y después cuando quede impermeabilizado, que el papel no quede con aire interno. ¿Ya? No, cuando lo minana. La cola fría. ¿Qué tal? Ya, esa es la consistencia. No puede ser muy espesa porque queda con grumos, se copia. Si tú echas una cola fría muy espesa, los grumos que quedan se copian en el papel. Por lo tanto, pierde reflejo, no queda parejito. La idea es que este papel quede lo más parejito posible. Si se le echa muy aguado, muy licuado esto, el papel se humedece, se humedece demasiado. Entonces se empieza a borrar o se empieza a estirar, y justo cuando tú lo colocas, la humedad genera globo. Y después queda arrugado. De no manosearlo tanto, es decir, tratar, lo ideal es usar un papel confort, alguna cosa así, porque con la piel le empieza a sacar el brillo. Le empieza a salir el brillo. Y empieza a quedar plomito. Entonces tiene que ser justo y necesario. Una alternativa que se trabaje así y quede ese espesor. Incorrecto. ¿Ya? Otra alternativa es menos. ¿Ya? Incorrecto. ¿Ya? Entonces la idea es que quede una capa. Media, intermedia. Y homogénea. ¿Verdad? Ahí. Y acá. Y como siempre con autodesivo, ahora, si queda manchado, lo dejan hasta el final. No se preocupen de la mancha. Después, cuando ya está terminado, se ha secado, pasa un pañito húmedo y eso con la fría se disuelve. Porque uno empieza a sacarlo, y empieza a raspar el. Ahí. ¿Ya? Cuando es mucho, ¿sí? Sucede eso, ¿se fijan? Sí. Entonces sucede eso, eso, queda en esa bruma ahí. Entonces, cuando es mucho, el papel se tiende a dilatar más porque se humedece más y se forman burbujas y queda irregular. Y cuando es poco, simplemente se despega. Porque pensemos que el papel está seco, entonces al momento de tomar contacto, absorbe. Va a absorber, entonces claro, este va a quedar así, pero probablemente van a haber zonas que se van a levantar. Entonces tiene que ser ahí, en esa posición. ¿Ya? Centro hacia afuera, centro. Viste que se puede correr si están por la grasa, ¿no? Y uno va así. Ahí es una textura similar a la al papel aluminio que uno utiliza, no sé, para los alimentos. ¿Sí? ¿Será conveniente decirle, por ejemplo, a la luz que para esto un guante? Sí, para que no. Bueno, claro. Sí, no, ese... no guante de látex, sino de hilo. De hilo para que. ¿Para quién de ella? Para que. Como decía recién, que los dedos entienden a. Se ve la pintura y dejan grasa también. Sí.
Lo típico que te fijas que copia todo, entonces ese tiene que tener ahí un granito. Entonces limpiarlo. ¿Ya? Sí.